Cuanto más conozco el mundo, más quiero mi tierra. Repito a quien quiera escucharlo. Crecí en La Rioja. Tuve la posibilidad de viajar por lugares impensados, pero siempre me tiró más mi entorno, la montaña. Que existen en La Rioja, con invitados especiales. Hoy conoceremos más de El Cantadero y de las zonas cercanas, las higuerillas, las cañas y la lancha. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Muchísimas gracias. Muy bien. Visitándote, entregándote mi disco también para que lo difundan. Bueno, dale, lo escuchemos ahora en el programa. Pase, adelante. Como lo habíamos anunciado hace instantes nada más, comenzamos con un nuevo ciclo que habla de parques naturales. Para ello le hemos invitado y le hemos dicho que venga a la radio a este gran recitador, cantor e intérprete. Hablo de Carlos Ferreira. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la radio. Bueno, sí, toda esa zona que estás nombrando es bellísima, muy atractiva, así que hay mucho por conversar, por conocer. Imagínate que tenemos una selva a 30 kilómetros de la ciudad en una provincia árida, seca. Tanto es así que hay una copla popular que dice: pobrecita mi provincia, lástima le estoy teniendo al ver sus terrenos secos y en otras partes lloviendo. Hemos averiguado, hemos buscado información y naciste, creciste en el centro de La Rioja. Hoy estás en el campo. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, pero en realidad estamos muy cerca. Por las características de la zona pareciera que estamos más lejos, pero estamos a media hora del centro, en una zona maravillosa. A mí vivir en la montaña me cambió la vida. Yo desde hace un par de años que venimos viendo también que toda esa zona está siendo motivo de interés de estudio, ¿no? Por antropólogos, por biólogos, por ecologistas.
hay muchos científicos universitarios de distintas ramas que están interesados en la zona. Sí, sí, hemos visto, hay un movimiento realmente muy interesante. Nosotros desde hace un par de años con nuestra familia tenemos un emprendimiento turístico en la zona y últimamente también hacemos de guía, hace poco fue un contingente de científicos de la ULAR. Bueno, llegamos acá al final del recorrido, vamos a ver, tratar de ver aves y explicar un poco, Carlos, lo que es el ambiente, qué particularidades tiene aquí. Este es un ambiente especial, es algo muy único para La Rioja. Entre el Cantadero y La Rioja hay unas 11 quebradas, una más bonita que la otra, cada una tiene sus particularidades, hay muchísima biodiversidad. Podemos encontrar mariposas de distintos colores, o hay más de 70 especies de aves. ¿Y entre ellas algunas que sean específicas, así de selva? Y en la altura tenemos al pitiayumí, al piojito gargantilla, la monterita ceja rojiza o el cerquero de collar. Escucha, escucha. Mirá, justo un cerquero de collar, mirá. Hermoso. Uy, buenísimo. Sí, qué interesante todo esto que nos contaste, Carlos. Me parece muy, muy bueno. Vos sabés que desde la licenciatura en Ciencias Biológicas de la UNLAR, ahora estamos empezando a trabajar con los docentes y con los alumnos, justamente para que los chicos realicen sus tesinas de grado en esta zona y así fomentar la investigación en la región y que se dé a conocer más este lugar, ¿no? Qué increíble, Andrés, estás observando un ejemplar, ¿no?, que encontramos el otro día en el Cantadero. Es que presenta características ambientales tan particulares este lugar que favorece que haya justamente una gran diversidad de fauna. Sí, lo que se observaba, bueno, lo que es la fauna, la flora, es muy diferente a lo que es el resto de la provincia, ¿no? Y principalmente lo que es aves, insectos. Los científicos calculan que se conoce un 30% solamente de las especies que hay en el planeta. Es decir, que la mayor parte está sin descubrir todavía. Lugares como el Cantadero, y seguramente vamos a encontrar muchas especies que sin duda van a ser registros nuevos para la provincia de La Rioja. Sí, inclusive me imagino que además de la diversidad, debe haber una importancia con respecto a la relación, ¿no?, de los insectos con el hombre, con el ecosistema en general. Sin duda, eso ni dudarlo. Partamos de cosas básicas como, por ejemplo, la polinización de los cultivos. Si los insectos no polinizan, se calcula que en unos 2 meses aproximadamente el planeta se queda sin alimentos. Fundamental su papel. Sí, inclusive en relación, ¿no?, lo que es la última parte que estabas hablando, me imagino que te interesa el Cantadero por tu área de trabajo, que yo sé que venís trabajando hace varios años dentro de la universidad. Así es, a mí me toca el grupo probablemente menos simpático de todos, que son los mosquitos. Cuando comenzamos a trabajar con estos insectos en la provincia, teníamos existía un registro de solo 13 especies para la provincia, pero actualmente hemos elevado esa lista a 26 especies. ¿Querés ver? Miremos. Bueno, la realidad es que si no conoces el lugar es muy difícil protegerlo. A propósito de esto, Carlos, ha tomado mayor auge el Cantadero, la zona, desde el momento en que el gobierno de la nación ha creado un proyecto para explotar el uranio en la zona a través de la CNA, más específicamente. Cuando comenzamos nosotros a informarnos, a tomar conciencia de lo que estaba pasando, bueno, empezamos a movilizarnos, ¿no? Al principio, como que no nos dimos cuenta de lo que ocurría o del potencial peligro de lo que ello encerraba, ¿no? Yo, por lo menos, al principio creí que no iba a ser tan problemático. Sí. Y bueno, luego las asambleas, en el movimiento también que hubo antiminero en Famatina y en Chilecito, bueno, colaboraron, nos movilizaron, nos ayudaron mucho, ¿no? Pero vos que vivís en el lugar, vos que estás en ese lugar, ¿qué te pasó a vos? Bueno, a mí me pasaron muchas cosas, internas sobre todo, ¿no? Me parece que vamos a necesitar varios programas para hablar de esto, pero bueno, cuando yo me instalé allá en el lugar, allá por el año 2008, sí, recuerdo que, bueno, visitaba, andaba por la zona y conocí en Las Cañas a dos viejitos adorables, a don Diego y doña Panchita, que, bueno, lamentablemente ya no están con nosotros. Y en esos momentos, en esos años, eran muy malos los caminos. Y con la llegada de la CNA comenzaron a arreglarlos. Sin embargo, don Diego, que
que él era empleado de Vialidad, me decía que ese camino él lo había hecho con pico y pala, junto con otros, ¿no? O sea, cómo lamentablemente se fueron perdiendo todas esas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron olvidando esos lugares y esas cosas? Por muchas razones, pero fundamentalmente me parece que no hay políticas de estados que protejan todo lo que hay. Por ejemplo, hay muchos restos arqueológicos, hay vestigios indígenas que no son protegidos. Yo me acompaña, y te lo muestro en este momento, me acompaña una pieza arqueológica que encontró mi hijo Valentín muy cerca de nuestra casa, a metros de donde vivimos. Es un hacha de piedra. Yo traigo para mostrársela a la gente de la universidad, del Museo de Ciencias Naturales y Antropología. Y precisamente esto es un ejemplo, la constancia de que, bueno, nuestros antepasados estuvieron en la zona. Bueno, Claudio, aquí estamos. Esta es la piedra que te decía y que la gente de la zona la conoce como la piedra paridera. Mirá qué bueno. Qué lindo lo que me contás, Carlos, porque en otros lugares del noroeste argentino, lugares como este, espacios donde estas piedras están en el paisaje, con algunas de este tipo de oquedades, que nosotros diríamos de la arqueología que son morteros. Se piensa que son o morteros colectivos, donde la gente se juntaba a moler sus granos, pero también la gente dice que eran observatorios de las estrellas, ¿no? Y esto es una capaz de las cosas más lindas del patrimonio. La gente dice, recuerda, ¿no? Sí, qué lindo esa cuestión poética, si se quiere, pero a la vez siento que carecemos de información, que no sabemos de todo lo que tenemos en la zona. Vos sabés que desde la arqueología o desde la disciplina hay muy pocas investigaciones arqueológicas. Pero en 1914, Erik Boman, un investigador sueco, transitó la zona e hizo un registro de Amilgancho, uno de los primeros asentamientos españoles en la región, que después se constituyó en un pueblo de indio, era una reducción. Y cerca de la década del 40 aproximadamente, el padre Bernardino Gómez también recorrió la zona del Cantadero, e investigó, tomó notas del arte rupestre y de algunas ruinas. Pero lo más interesante de esto, vuelvo, es que los vestigios están acá y la gente los recuerda y los evoca. Y entonces eso está afincado en la memoria. Ese paisaje está cargado de historias, ¿no? Continuamos en el programa del día de hoy. Estamos hablando del Cantadero y lo tenemos a Carlos Ferreira como invitado, hablando de lo que es este tema. Y no se olviden, también pueden enviarnos mensajes al 384-1306-12 o nos buscan en las redes sociales como Radio UNLAR. Carlos, contanos más sobre la zona. ¿Cuánta gente vive allí? No tengo un dato preciso, Gustavo, pero disminuyó bastante en los últimos años. Me imagino que seremos los que vivimos ahí alrededor de 100 personas, en toda esa herradura turística. Carlito, de vuelta, ¿no? Se nos había perdido un tiempo y acá usted bien sabe que tiene sus raíces, así que lo estábamos esperando. Muchísimas gracias, profe. Sí, siempre dando una vuelta y queriendo saber cómo están las cosas, cómo están los chicos, cómo está la escuela, cómo está la comunidad, cómo andan. Bien, bien, pero cada vez nos preocupamos un poquito más, Carlitos. Se nos van los chicos, se nos hace difícil retenerlo a los alumnos, las familias se nos van a la ciudad capital. Y es algo lógico, ¿no? Al no tener un secundario acá, los padres tienen que llevar a sus hijos para que continúen allá en la ciudad capital. Así que la escuela, dentro de lo que puede, con la iglesia, de alguna manera, digamos, son las instituciones que están brindando algo para que las familias de acá del paraje puedan quedarse. Contención. Sí, acá en segundo domingo de noviembre, que usted se debe acordar, ¿no? Sí. Son las fiestas patronales. Así es. Acá tenemos la capillita. Y es la procesión de la Virgen Santa Teresita del Niño Jesús. Así que es muy lindo ese día. Los artesanos aprovechan para también vender sus productos. Así que no se me olvide, ¿no? Muy bien, muy bien. A estar presente allá por noviembre. Voy a venir a cantar.
Bueno, por todo lo que venimos escuchando, hablando, es evidente que si no se lo protege, es difícil que pueda preservarse el lugar, ¿no? Porque ahora también le vamos a preguntar a los oyentes que se comuniquen con nosotros si apoyan o rechazan de la minería de uranio a 30 kilómetros de Capital. Diversidad muy contrastante desde la ruta hasta acá. Un biólogo cordobés hizo un estudio acá sobre la diversidad de plantas y aves. Sin embargo, falta mucho por alargar esa lista de plantas, principalmente porque es bastante escueta. ¿Cuántas especies encontramos, Magda? Hoy juntamos 30. Hay más o menos cada vez que venimos a juntar, ese es el número que tenemos, 30 especies. Y de las que junté hoy, mira, aparecieron un montón de helechos, todos fructificados. Y es muy bueno porque cuando yo doy las clases en la universidad, las tengo que ir a comprar porque en La Rioja no hay helechos. Y en este cantadero que queda re cerca, hay un montón de helechos. También encontré muchas compuestas. Las compuestas bastante parecidas, es decir, hay compuestas o asteráceas. Hay varios senecios que hay que determinarlos cuál es cuál. Y bueno, y con la bibliografía que hay para La Rioja, no es tan abundante. Y este trabajo de Nores que está hecho en el cantadero. Y ahí lista una serie de plantas de... que las divide en hierbas, arbustos, árboles. Pero decís que la información para plantas superiores es escasa, pero para plantas inferiores directamente no existe. O sea, en el cantadero encontramos tanto hepáticas, antocerotales, musgos, y nadie los registró en el mundo. O sea, cualquier trabajo que hagamos con los alumnos va a ser novedad para el mundo. Además, también encontramos hongos comestibles. ¿Y cuáles hongos comestibles encontraron? Encontramos hongos del género Pleurotus, más conocido como gírgolas, y otros del género Auricularia. Así que es muy interesante poder registrar toda la diversidad de hongos y plantas inferiores que tenemos ahí. Qué impresionante, Carlos, todo esto lo que hemos estado escuchando, viviendo, de que tan cerca de Capital tengamos un lugar muy, muy lindo, impresionante, y que bueno, que una de las facetas seguramente para explotar es el turismo responsable. Sí, así es. De hecho, nosotros tenemos cabañas para alquilar, y bueno, la gente se va enamorada del lugar. Pero claro, cuando le decimos que cerca existe la posibilidad de una explotación de uranio, los turistas no lo pueden creer, ¿no? Se quedan sin palabras, no puede ser. Pero tratamos también con este emprendimiento de generar durante todo el año actividades. Mi hijo Valentín estudia en la universidad, licenciatura en turismo, y él está preparando en su tesis un trabajo sobre ecoturismo en toda la zona que incluye también el cantadero. Ha tenido la influencia en su infancia del gran Alfredo Salinas, que es un montañista y conocedor de toda La Rioja. La montaña es generadora de vida, de tierra fértil, por eso hay que cuidarla. Yo hace 20 años que la recorro y la verdad que no dejo de sorprender. Mirá. Vos siempre decís, Valentín, que te gustaría venirte a vivir en un lugar así, venirte a vivir acá. ¿Qué harías en ese caso? Y primero que nada me quiero recibir y después, sí, el resto de mi vida, emprender algo acá. Yo creo que en forma conjunta con otros pequeños emprendedores y con el Estado, toda esta zona tiene un potencial de desarrollo impresionante. Lo que hace falta acá es un turismo consciente, sustentable. Qué bueno lo que decís, flaco, la verdad que está muy bueno. Y está bueno que vos sos joven, así que hay que darle para adelante. Muchas gracias. Flaco.
Gustavo. Seguimos en este programa, en el primer programa del ciclo Conociendo Parques Naturales, en este caso El Cantadero. Y hemos pedido a la audiencia que nos envíen mensajes sobre el tema de si están a favor o en contra de la minería, y nos están llegando muchísimos mensajes. Por ejemplo, el de José del Centro, que dice: yo prefiero la minería, más rápido y efectivo para generar trabajo. Y otro mensaje totalmente opuesto al de José: no a la minería, escribió. Desarrollemos otras actividades. La minería solo genera saqueo y muerte. Ese me parece que es el peligro mayor, Gustavo, ¿no? El comprar la idea de que la minería nos hace rico. No creo que sea así. Me parece que tenemos que desarrollar actividades que no dañen el medio ambiente y que sean en largo plazo sustentables. Bueno, y casualmente para hablar de otra realidad que ha vivido esa zona, ¿no?, que tiene que ver con El Cantadero, le hemos invitado a la asambleísta, a Ana Díaz. Le damos la bienvenida. Gracias, Ana, por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, con Carlos hemos ya compartido innumerables asambleas y cortes. Bueno, sobre el proyecto de uranio, nosotros tenemos, sabemos que está asentado en la quebrada Lipam, ya desde el 2010, y desde ese momento no hemos cesado de organizarnos, generar asambleas autoconvocadas, organizar marchas. ¿Y qué quieren lograr con esto? Porque está muy desigual la lucha. Lo que queremos, sobre todo, es que el gobierno provincial entienda, tiene que aceptar la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no vamos a dejar de organizarnos porque es la defensa del medio ambiente y de nuestros recursos. Ellos tienen que entender que no tienen licencia social. No hay licencia social. Exactamente. Ana, muchas gracias por llegarte a la radio y contarnos esta otra realidad del Cantadero. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y estamos llegando al final del programa, estamos cerrando este ciclo, el primer programa del ciclo de Parques Naturales, y me enorgullece, me pone contento saber que primero tenemos zonas hermosas en la provincia de La Rioja, y también me enorgullece la gente que de manera independiente lucha para defender este lugar. Bueno, tenemos esa hermosa responsabilidad de cuidar ese aire, esos pájaros, esas flores. Yo me siento honrado, elegido de vivir en un lugar tan, tan hermoso. Vamos a cerrar con algo que trajiste, ¿sí? El epílogo de La Golondrina, de Antonio Esteban Agüero. Así es. Bueno, antes de decir el poema, agradecerte por la invitación. Muchísimas gracias por la posibilidad de dejar este mensaje. La golondrina no me invita al viaje. La golondrina me invita a quedarme aquí, en la tierra cansada, en este aire, con estos pájaros dulces, con esta tarde que bien sabemos se tiñe con mi sangre. No, golondrina, es mejor quedarse. Qué cosa bella en el mundo grande, grande, habrá mejor que estos montes en la tarde. Mejor que ser lo que somos. Sí, golondrina, es mejor quedarse, gastar la vida en un sitio, gozarse de ver que el día vuela como un ave, de ver los mismos luceros, el mismo follaje, la misma luna y el mismo paisaje. Es mejor quedarse, es mejor llorar en las cosas familiares, mejor reír en ellas y lamentarse y recibir lo que nos dan y darse. Es mejor quedarse, que los caminos no inviten al viaje. Mis caminos dan vuelta en torno de la tierra madre, de este verde valle, de esta torre blanca. Yo no conozco las llanuras, ni los mares, ni las urbes con extrañas gentes, ni las naves. Solo sé quedarme por estos campos, con estos animales, con estas gentes conocidas, morenas y vulgares, con estas piedras bajo el sol, con estos aromas vegetales. Y aquí morirme ansío, con mi risa y mis males,
con mi tesoro de nombres pronunciado con amor en las tardes. Sí, golondrina, es mejor quedarse. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Yo soy Jennifer, soy de Perú, de Arequipa, tengo 19 años. Hola, mi nombre es Noemí Alejandra García Coca, vengo de Bolivia, del departamento de Potosí. Mi nombre es Chanel Paul, yo vengo de Haití, yo vine aquí para estudiar. Soy Layani, estudiante de medicina, soy del norte de Brasil. Aquí cumplir un sueño de ser médica. Estudio la carrera de psicopedagogía, relaciones industriales, ingeniería civil. Lo que más me gusta de la UNLAR es que tengo la posibilidad de estudiar en una universidad que es muy exigente, además de pública y gratuita. Bueno, aquí es gratuito la universidad y para mí es una buena posibilidad. De poder estudiar en una carrera costosa, para mí es realmente bueno. Más que todo es para que un estudiante tenga la facilidad y no esté todo el tiempo en gastos. La UNLAR, al igual que la Universidad Nacional de San Agustín, que es la que vengo, son públicas, te amplía los horizontes y además de eso te da las oportunidades para que tú puedas estudiar y educarte y con el tiempo ser alguien mejor. Los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya se crían en recipientes que juntan agua. Por eso, para cuidarnos, es importante que tapes, des vuelta o elimines todos esos recipientes de tu casa y que mantengas las canaletas y los desagües limpios. Además, si tenés mascota, acordate de cambiar el agua todos los días. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Thank you.
el sábado a la pelota. Con los pibes de la cuadra voy a estar, todos juntos en patota. Metele un gol al arco iris, ¡Messi! Metele un gol a la verdad. Metele un gol al arco iris. Dale festeja, dale festeja. La escuela de fútbol de River Plate nace por una necesidad de la situación norte de nuestra ciudad. Entonces, en aquella época, en el año 90, junto al joven Jorge Meléndez, buscamos un lugar, un predio acorde para la creación de la escuelita de River. Y nos dimos con el centro vecinal Pozo de Vargas, que en esa época lo conducía don Alfonso Reart. Y a partir de ahí se comienzan a dar clases de fútbol a los niños y adolescentes. Y actualmente nos quedamos prácticamente con los niños y los preadolescentes, porque los que cumplen 13, 14 años comienzan a jugar en la Liga Riojana de Fútbol. El trabajo de la escuela cumple dos funciones. Una netamente recreativa, que es para chicos que vienen desde los 5 años hasta los 13. Y segundo, cumple una función. Una. Profe Nazareno. No, está hablando el profe en la televisión, no puede. A veces tengo la colaboración de mi hijo, que es Javier Lobo Shida. Me colabora y participa. Y de ahí, a él le gusta también el deporte como el fútbol. Ambos somos hinchas de River. Mi nombre es Daniel Castañar. Soy creador, fundador de una escuela de fútbol, a la cual le puse Boca, un sentimiento riojano, un poco más porque uno era hincha de Boca, pero tenía un contacto con gente de Buenos Aires, de una peña que había acá en La Rioja, y bueno, nació esta idea hace fácilmente 10 años atrás, de tratar de formar una escuela de fútbol a la cual darle un color diferente a lo que se vivía acá en cuanto a escuelas de fútbol. La historia de la escuela es bastante particular porque hemos pasado por varios lugares. Empezamos en el predio de la UTN, luego fuimos trasladados al predio de arquitectos. Estuvimos aproximadamente unos 2-3 años ahí, quizá un poquito más. Luego, por temas de contratos, tuvimos que venir para el predio de rentas, que queda por acá cerca. También hemos estado unos dos años y medio en el predio de rentas, hasta que finalmente se pudo conseguir nuestro propio terreno, en donde va surgiendo a pulmón todo, con la ayuda de los padres, todo. Pero bueno, lo bueno es que podemos contar con nuestro predio. Mucho tiempo anduve por diferentes predios, barrios, buscando lo que era para llegar a este lugar, que es un predio que a través de una ordenanza municipal, fines del 2016, bueno, un descampado donde se veía acá muchos arbustos, piedra, y bueno, había un pequeño espacio, y gracias a don Rodríguez, que es el coordinador, el encargado general, que trató de llevar todo esto adelante, que estamos viendo, no fue fácil. Mi nombre es Natalia Avecchio,
Yo acá mayormente estoy ayudando a Daniel en todo lo que es parte administrativa, cuando vienen los papás a preguntar, contarle un poco de qué se trata y bueno, hacer tareas generales, hay que levantar pasto, si hay que regar, regar, hacer lo que se pueda, en lo que se pueda colaborar. El trabajo en las escuelas consiste básicamente en inculcarle valores, ¿sí? Más allá de que es una escuela, ¿sí? La diferencia es que hay una escuela y en un club, ¿sí? Que en el club nunca se deje de lado la competencia. Pero más allá de que la escuela solamente se lo forma, también existe la competencia. Pero más que todo, ¿sí? Se lo enfoca más en los valores. Nosotros no buscamos un jugador de fútbol. Nosotros buscamos formar al niño en la parte deportiva y disciplina, que es fútbol. Reitero disciplina porque el fútbol no es jugar la pelota, es compartir, se trabaja en equipo, se participa en distintos ámbitos y además el niño está relacionado constantemente porque cuando hablamos de relación, en su juego, en su lenguaje, en su estar y además en su roce personal. Hay choques, hay caídas, hay rodadas. Pero el niño se levanta, se sacude y sigue. Bueno, Thiago Fuentes Juárez es hincha fanático de Boca, juega en Boca un sentimiento riojano, es un chico muy tímido, pero a la vez en la cancha le hace bien, digamos, porque esa timidez sale, es como si fuese otra persona, se desenvuelve de otro modo. Es un buen compañero, siempre está pensando en el equipo y no en su juego individual y tiene unas jugadas así, al mejor estilo Gago. Mentira que era la madre. Mi trabajo se basa prácticamente en los valores, el respeto hacia sus compañeros, hacia el profesor, hacia el árbitro. Por ahí el chico a esta edad viene muy impaciente por jugar al fútbol y por ahí se olvida de lo más importante, ¿no? Que es todo esto que yo le dije anteriormente. Entonces me gusta trabajar primero con esa base y recién con un poco de fútbol, de juego, los partidos y todo lo que conlleva, ¿no? el deporte. Mi nombre es Natalia Vera, soy mamá de Axel Gabriel Díaz. Axel. Sí, Axel, ay, Axel. Mira, yo soy una persona que a mí no me gusta el fútbol, pero de lo que él empezó a venir en esta cancha, es como que me late el corazón cada vez que lo veo jugar a él. Más allá de que él no sabe jugar bien todavía, pero es una alegría inmensa que yo siento al verlo. Lo que veo es mucho compañerismo, mucha paciencia de los profes, cuando hay un nene que no se adapta, se lo deja, o sea, no se lo obliga a que vení, porque es peor. Entonces el nene de a poco se va acercando al grupo de sus compañeros. Es muy importante saber que el chico no tiene que vivir de ver agresiones, tanto verbales o físicas. Le inculcamos mucho el tema de si es respeto hacia los rivales, hacia los otros chicos de otras escuelas, cuando nos visitan acá o cuando salimos de visita. Son muy compañeros, entre ellos se alientan. Si por ejemplo hay que patear penales y alguno le erra, no importa. Eso es lo que le inculcó el profe, que no importa si ganan o pierdan, que siempre se diviertan ellos. Sea cual sea el resultado. Que nos divirtamos, que cuando pateamos los penales perdemos, que tenemos que aplaudir. Pero hay chicos que se calientan, que van. La otra vez, un compañero que iban perdiendo 4-0,
Y si la pateo al profe, se la pega, casi le pega al profe. Todos somos amigos acá y acá es para divertirse acá. El Clásico Tiene Boca es una escuelita de la UFI que se llama River, ¿no? A cargo del profe Lobos, en donde se forma un ambiente muy Boca-River, ¿no? De los profesionales. Vienen los padres con las banderas, las camisetas, los cánticos, los chicos también vienen súper entusiasmados con sus camisetas. Los clásicos llaman la atención porque el solo hecho de ver una camiseta de Boca llama la atención y por ende sale la picardía criolla, sale la historia, sale el recuerdo que es bueno y malo, porque los dos recuerdos se salen. Por ahí es muy gracioso ver a chicos de River que están en la escuela de Boca, que le hacen un gol a River y por ahí como que no lo gritan porque yo soy de River. O si no, a crinche de Boca fanático que le hace un gol a River también va, se cuelga de la reja, lo grita con el padre y se abraza. Es un clima muy, muy lindo que se forma en el Clásico. Sí, la verdad que esperamos ansiosos cada vez que Tiago juega un partido con mi esposo. Generalmente ellos juegan el fin de semana y es todo el preparativo de la bandera, el mate para acompañarlos porque no, nos gusta verlos jugar. Él es hijo único. Y bueno, para nosotros acompañarlos y compartir también con los papás es muy importante. Hemos jugado muchos superclásicos. Fuimos uno de los creadores con el profe Lobo, mi amigo Lobo, el profe Narciso Lobo, un gran profesor, entrenador, uno de los creadores mejores que hubo acá en La Rioja y que está en cuanto a la escuela de fútbol que tiene la escuela de River. Nos hemos juntado varias veces para hacer superclásicos. A ver, no, tratamos de que no haya violencia, nada, porque la escuela de Boca, la escuela de River se juntaron. Hicimos en varios, hasta el estadio de Vargas, hicimos en la cancha oficial, hicimos acá, en otros predios, en los predios de él. A veces él viene de visitante y nosotros vamos de visitante. Y nosotros cada vez que jugamos con la escuela de Boca, que es muy amigo mío Castañar, él siempre me invita y tenemos distintos scores. A veces gana él, a veces gano yo, hay empates. Y él le gusta definir por penales. Le gustan mucho las penales a Castañar. Entonces, las hacemos shotear a los chicos, no desde los 12 pasos, porque son niños, sino de los 8 pasos. Hace varios años que lo venimos haciendo con el profe Lobo. En las primeras iniciativas hasta tuvimos la oportunidad de que se llenaban, porque los padres iban con un colorido bárbaro, el de Boca con un colorido, el de River. Y a veces lo bueno de esto es que se hizo social. El social es donde la gente te lleva un alimento que nosotros le pedíamos y lo bueno es que los chicos mismos lo llevaban a las iglesias y lo entregaban a las iglesias para dar realmente a los que necesiten. Apenas llego de fútbol, me voy a la llego a la casa. No, me saco la sopa y hago eso a mi pelo y me voy a jugar. Después, apenas me levanto, como ahora que al fin estoy de vacaciones, me levanto y hago eso a la pelota. Cuando me hace calor, me voy a la pileta. Un clásico se vive de manera muy linda, porque los chicos y padres ya alientan de afuera y de adentro, o sea, ya se trae banderas, globos, silbato, lo que sea. Y ya hay cargada, ya por ahí, pero siempre sano y bueno, está lindo eso, es así se vive, y con tranquilidad siempre, o sea, nunca hay un disturbio, nunca hay una falta de respeto, siempre son cargadas sanas, como quien dice. La previa ante el partido no solo es nuestra, sino de Tiago. Generalmente ese día, el día anterior, ya planificamos que tiene que comer su pollo con sus fideos, que sabemos qué es lo que le da energía. Generalmente si juegan un sábado o un domingo, nos levantamos un rato antes para que desayune bien. Bueno, y de ahí de nosotros es la banderita de Boca que la llevamos para todos lados, el equipo de mate, cuando hace mucho calor, la conservadora con alguna bebida fresca, el agua congelada para Tiago y para el equipo sabemos traer. Y bueno, ese es el ritual que hacemos antes de venir a un partido.
Y los partidos se viven de una forma bastante intensa por los padres, más que todo. Hay canchas que no tienen por ahí enrejado, ¿no? O que no tienen cerrado, entonces por ahí uno convive muy de cerca con los padres. Y los padres por ahí son muy pasionales y se olvidan de que son chicos. Uno pone mucha expectativa en eso. Entonces sí, hay un poco de nerviosismo. Generalmente las mamás somos como más alteradas, gritamos, nos enojamos si cobran algo que no corresponde. Pero bueno, es parte de la mística del fútbol. ¿Cómo ir a hacer el clásico? Ay, yo creo que va a ser muy amiguero porque tratamos de que los chicos se hagan amigos con otros clubes y que las mamás tratemos de unirnos más. Sí, somos muy chillonas las mamás de River, somos muy gritonas. Pero no, va a ser todo tranquilo, familiar, con muchos platillos, vamos, no, vamos a festejar que va a ganar River, obvio. Que nunca deje Castañar, porque ahí está la rivalidad, la contra y ¿sabe qué más? El gusto, porque tiene unos padres maravillosos y tiene una hinchada fanática como Boca. Bueno, en casa el clásico es digamos, muy esperado por Tiago y por Tomás, que es su papá, mi esposo, y viven con mucha emoción porque no es un partido más, es contra River en este caso, y bueno, es como que hay un bonus extra de nerviosismo, de expectativa, así que bueno, es todo un tema cuando juegan porque hay mucha emoción, gritos, aliento, ya sacamos la corneta y para charlar a los vecinos que tenemos varias hinchas de River, así que bueno, se vive de ese modo, es lindo. Por ejemplo, se junta el grupo, hacen de comer, pasan la tarde, se divierten en familia, prueba toda la familia, los padres, los abuelos, los tíos, nos traen para comer a nosotros, o sea, se fijan en los chicos, quién tiene, quién no tiene. En ese sentido, sí, son muy compañeros. Pero vemos a diario, en medios de comunicación, en prensa, por ahí, partidos infantiles donde salen boxeando los papás, no le hacen nada bueno a los chicos, damos un mal ejemplo y eso tratamos de nosotros de... siempre a los papás les digo, tratemos de no gritar o impulsarlo, gracias, hacer el gol, aplaudirlo, y si perdemos, aplaudir lo mismo, es festejar, pero tratemos de evitar esos roces que vemos el día a día en los partidos de fútbol por ahí. Les vuelvo a repetir, gracias a Dios no tocó en nuestra institución nunca esas cosas así malas que los chicos pueden ver. Los partidos llaman mucho la atención porque en La Rioja hay muchos encuentros de niñitos, y los papás y las mamás se ponen muy contentas y alegres porque verlos vestidos a los chicos en las determinadas canchitas de fútbol que tenemos, lo ven tan contento y el desarrollo mismo, la participación, a veces es mínima en el año porque no podemos estar jugando un campeonato todos los sábados. O sea que a través del Superclásico se formó algo social que para nosotros valió muchísimo. Y bueno, y con el profe Lobo decirle, ya comencemos el primer Superclásico de verano, ¿eh? Para los chicos es muy, pero muy, pero muy emocionante. Muy emocionante. Se lo vive con mucha intensidad, ¿sí? Con muchísima intensidad. Thank you.
imagínate, sale el profe Lobo con sus camisetas de River, Boca de acá. Es un súper clásico que lo vivimos en La Rioja a pleno. Bueno, yo siempre a Tiago le digo que el fútbol es como la vida, porque muchas veces nos ha pasado, obviamente, de por ahí vivir injusticias o de cruzarse con equipos de chicos que no son como ellos, porque, bueno, todos los niños tienen diferentes crianzas y uno por ahí en la cancha ve eso, las diferentes formas de vida. Entonces yo a Tiago siempre le explico que esto es como la vida, que se va a cruzar con injusticias, con cosas que le duelan, con cosas que no le gusten, y que siempre hay que seguir, que siempre hay que seguir, porque esto es un juego. Tenemos un ritual que antes de jugar yo les pregunto, ¿a qué venimos? ¿A divertirnos? Sí. Ellos me contestan sí. Lo más importante, por más que ganemos o perdamos, sí, lo importante es que se diviertan los chicos. Tratamos de decir a chicos, es un súper clásico, pero entre escuela nuestra de acá, porque vos le decís Boca River y el papá se transforma porque le tenemos que ganar a River. Y claro, en vez de hablarlo ellos, le dicen al nene porque le tenemos que ganar a River, le tenemos, y bueno, así pasaron los de River, ¿no? Y los chicos se ponen, los tratamos de tranquilizar, ¿no? Que queden tranquilos, es un partido, que se traten de divertir. Tratamos, cuando son los super clásicos, tratamos de entregarle premio a los dos equipos que se enfrentan todo, para que no se lleve uno nomás. Entonces, a los padres se nos habla, porque el padre vive más la adrenalina que el chico que va a salir a jugar, ¿eh? Yo siempre le digo, no importa que ganen o que pierdan, lo importante es que hayan compartido, ha hecho un lindo grupo de amigos, hemos hecho un buen grupo de padres en los que compartimos más allá de la escuela de fútbol, y me parece que ese valor de la amistad, del compromiso, de la responsabilidad, por ahí del respeto hacia el profe, está muy bueno. A mí esto me llena de orgullo, me gratifica venir a estar con los chicos. Y la verdad, yo como profesor lo vivo como futbolero, ¿sí? Lo vivo muy, no sé, como un hincha más, ¿sí? Les voy a contar mi historia, yo soy hincha River, ¿sí? Y es un poco la vuelta de la vida en venir a trabajar en una escuela de Boca, pero bueno. Yo lo que quiero es que mis alumnos, más allá de que ganen, ¿sí? Yo les enseño a ganar y perder. Hay algunos que tienen obviamente su personalidad, su carácter muy fuerte, pero la idea es que ellos aprendan a ganar y a perder y que se diviertan. Los chicos a mí me han enseñado mucho. Me han enseñado mucho, al igual que los padres. Creé nuevos valores que por ahí los tenía medio apartados, que no los tenía. Así que de la escuela yo me llevo mucho. Me dio mucho y la verdad que es algo que no voy a olvidar nunca. Ahora la pierde, tiene la pelota River, va saliendo el balón hacia el fondo, mete un pelotazo largo, saliendo desde el fondo Felipe Gómez, va perdiendo la pelota ahora, Carlos Pichera. Mira, es una mezcla que te produce todo esto, pero yo les pediría a la mayoría de los muchachos que jugaron al fútbol, que practicaron este hermoso deporte, que le dediquen en su barrio, ya se han olvidado de la canchita del vecino, de la esquina más allá, atrás de la escuela, para participar y jugar con los chicos en un terreno de 10 por 10, te sobra, porque van 50 niños, pero vos lo haces jugar de 5 y 5 y al cabo de 2 horas han jugado todo. Y se viene el último ejecutante en River. Jonás Bazán, el que hizo el gol del empate, va Bazán, ¡gol! ¡Gol de River! En los penales le ganó a Boca por 3-2. Lo importante es el cariño, el amor que te lleva de los chicos cada vez que pasan por esta escuela. Vas por la calle, ahí va Daniel o ahí va el profe. Un abrazo, un saludo de todos los chicos. Es el mejor reconocimiento que te reconozcan a vos. Como yo dije siempre una cosa, no es necesario que levantemos una copa acá
como le digo a los changos, en los campeonatos, a los profes, no es necesario levantar y ganar torneo es torneo. 2-1 lo gana Boca, si no convierte, si no convierte Francisco Cañete Córdoba, es el campeón Boca. ¡Va Córdoba! ¡Boca campeón! Hicimos un gran esfuerzo, pero hemos perdido. La otra vez hemos ganado y ahora nos ganan. Seguramente cuando esté. Hemos hecho un gran esfuerzo con darle ganar con la Copa Libertadora. Fuerte el aplauso para los chicos que reciben la escuela de fútbol del Club Atlético Boca Juniors. Y el capitán del elenco boquense recibiendo esta copa. Ahí está el campeón del torneo. Felicitaciones a todos. Yo creo que el mejor premio que ellos van a tener, como yo lo tengo en todos estos años, es salir cuando voy en la calle, me paran los padres, mira, ahí va Daniel. Y siempre te dan las gracias. Gracias, Daniel, por me ayudaste mucho en la formación de mi hijo, en tu escuela. Y esa es la satisfacción más grande que te queda. Yo tengo una posición dada de hace muchos años, que es desde cuando yo comencé acá. Porque todo lo que uno no tuvo en su niñez, le tenemos que brindar a los chicos de hoy en día, cosas que sean diferentes a nosotros y mejores. Métele un gol a la verdad. Métele un gol a la verdad.